lo que hay sobre todo es mucho interés de parte de los chicos en ponerse a trabajar estas cosas. Lo que vemos es que lo que queremos ofrecer es un tiempo y un espacio donde poder reflexionar, donde hacer un paréntesis para que los chicos o las personas que vengan puedan, digamos, tomarse el tiempo para bucear sobre lo que quieren ser, sobre lo que, digamos, no solo sobre lo que es necesario para formarse para la sociedad que tenemos actualmente con las demandas laborales, sino también para lo que cada uno quiere, digamos, ser en su vida. Cosa más que quería agregar, me pareció muy rico estos encuentros de talleres. Lamentamos que muchas escuelas quedan afuera, ¿no es cierto?, porque es un taller, entonces hicimos un cupo de 25 alumnos. De todas formas, desde el servicio que integramos de orientación educativa, bueno, tenemos las puertas abiertas a quienes necesiten alguna consulta, obviamente en el profesorado, ¿no es cierto?, en el instituto número 4. Y bueno, nos pareció es la primera vez que lo hacemos a estos talleres y hasta ahora nos pareció una experiencia muy positiva.